Quiero expresar y meterle un gran abrazo en nombre de la fanaticada colombiana Vallenato, de mi parte de Iván Villazón. Muchacho, buen artista, buen cantante, vendedor de discos y tanta bulla, y no se mete con ninguno. Y tiene plata. Bueno, ya están dos grandes amigos. Bueno, cante segundo o cantamos los dos. Bueno, ver, para mí es un honor, porque creo que en Colombia la gente no sabe lo que significa estar en una tarima como esta, con tanta gente al frente, y expresar los sentimientos. Y a veces, a nosotros los artistas, por cualquier cosita, por cualquier detallito, enseguida nos van. Así no es. Tienen que querernos un poquito más. Y respetarnos un poquito más. Veis que vamos a tocar, ¿verdad? Y
be my enemy, the Lord is there. ¡Upi! Yo me llamo Iván Zuleta. ¡Ay! ¡Mi garganta se desespera! ¡Me cante la millón! Me han subido a la tarima para anunciar una nueva unión. Siendo yo tan buen muchacho, uno por la mamá mía, que esas son mentiras mías, no te vayas por de guapo. ¡Uy! Yo soy un montón. Lo dice Iván Villazón, porque cuando quiero a la gente yo le entrego el corazón. Ya me conocen ustedes, por algo me llamo Iván y voy para el festival para ser el rey de Diomedes. Algo quiero hacer saberle, lo que en mi mente se asoma. Me siento hacia Franco Argüelles y disputamos la corona. Digo lo que puede ser, digo lo que puede ser, esto le voy a decir. Hay lástima que no esté aquí para que compita con usted. Yo no sé por qué será, te lo digo a los cantantes, el que se balance sabe que es lo que le viene a andar. Como soy un hombre serio, como soy un hombre serio, y de eso vivo orgullecido, déjeme a Franco tranquilo, él es un muchacho bueno. Está cantando Diomedes, está cantando Diomedes, y eso me sirve de orgullo y no se mete con ninguno, ese es lo mejor que tiene. Está ganando de la onda, testigo de mi poder. Y ya te puedes decir lo mucho que usted me gusta.